locales, hay diputados federales, pero lo más importante, hay la unidad de todos los vecinos que residen en esta zona de Playa de Tijuana, y nosotros lo único que estamos haciendo es respaldar una causa. Estamos en este movimiento, que es un movimiento ciudadano, ya tiene varios años, podríamos decir que más de uno o dos años, y es un movimiento de exigencia para que se cobre y no se cobre a los residentes. De aquí de la caserna, hay 12.000 personas aproximadamente, están pagando 30 pesos, 31 pesos, quizás algunos que tienen el convenio 15 pesos, ¿no? Cada vez que pasa la caseta, nos parece muy injusto, ¿no? Porque en otras partes de la República, las casetas que son federales, se están exentando a la gente que es residente y que de manera natural y ordinaria usan estas vialidades por no tener vialidades de tránsito libre. Por lo tanto, nosotros como diputados del PAN nos estamos sumando a esta protesta, que es una protesta pacífica, es una protesta respetuosa, que finalmente hacemos un llamado al gobierno federal a no ser oídos sordos de este planteamiento ciudadano. Ya se ha llevado esto, yo en lo personal he estado con las autoridades de comunicaciones y transportes para llevar este planteamiento. Me han dicho que ellos lo tienen que ver con la Secretaría de Hacienda por la cuestión de los ingresos, y finalmente no han podido responder algo en concreto. La sociedad obviamente respeta mucho a las autoridades, pero también la sociedad se desespera. ¿Por qué? Porque finalmente no deja de ser una lastimosa medida a su economía familiar, estar pagando todo el día esta casa.